Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a ponerle puntaje a los jugadores de River según el rendimiento que tuvieron en la goleada del Millonario por 5-0 sobre Central Córdoba en Santiago del Estero, en un encuentro correspondiente a la 10ª fecha de la zona A de la Copa Liga Profesional. De más está decir que todos los puntajes son opinión mía, que cada uno tiene la suya y que pueden estar de acuerdo o disentir en relación a los puntajes que elija para cada uno de los futbolistas. Pongan los puntajes que ustedes creen que merecen cada uno de los jugadores en los comentarios. ¡Empecemos! Vamos rápido esta vez porque voy a analizar a 13 jugadores, 11 titulares y 2 que entraron en el banco. Armani tuvo un poco de trabajo, pero resolvió bien las dos situaciones en las que tuvo que intervenir. En el primer tiempo, con un puñetazo, evitando un ataque de Central Córdoba que podía ser peligroso. Y en el complemento, la acción más peligrosa del conjunto santiagueño, remate de Rosales, la pelota rebota en Maidana. Y Armani, seguro, con un manotazo, evita lo que hubiera sido en ese momento el descuento. Aceptable y correcto partido del arquero de River. El partido de Montiel quizás no fue el mejor, de hecho en el primer tiempo creo que pasó muy desapercibido a la hora de atacar y en el complemento no pudo terminar las acciones ofensivas de la mejor manera posible. Espero más porque es un lateral de selección y totalmente completo. Creo que contra Colón tuvo un rendimiento mucho más productivo para el equipo, aún así no jugó mal, su rendimiento fue un tanto irregular, pero terminó redondeando un partido correcto. Buen partido de Paulo Díaz, fue el jugador que más pases dio con 90, de los cuales 74 fueron con éxito. Ganó los 4 duelos aéreos que tuvo que disputar ante los futbolistas de Central Córdoba de Santiago del Estero. Tuvo un solo error a la hora de la marca sobre el final del primer tiempo, en el cual el delantero de Central Córdoba se la tira por arriba y Díaz pasa de largo y Enzo Pérez llegó para socorrerlo. Aún así es un futbolista que jugó todos los partidos a este momento en el semestre y está claro por qué lo hace, porque su rendimiento viene en alza, hoy por hoy es titular indiscutible. Otro buen partido de Héctor David Martínez, que al igual que su compañero de saga cometió un error. Este fue el principio del segundo tiempo, donde salió largo y fue Paulo Díaz quien terminó de socorrerlo. Fue reemplazado en el segundo tiempo en lugar de Jonathan Maidana debido a que fue amonestado y me parece que no quería correr riesgos el muñeco para que todo el plantel estuviera a disposición en la seguidilla que le viene a River en los próximos partidos. Aún así terminó redondeando un buen encuentro. Claramente están levantadas y para tener un nivel más que aceptable, además hay que agregar que dio la asistencia a Borré en el cuarto gol de River, aunque claro, con ayuda del defensor rival. Angileri, sin realizar un partido superlativo, para mí fue de lo mejor de River en el primer tiempo, además de marcar el gol que abrió el marcador de cabeza, raro en él, pero en esa última jugada, como iba a ser finalmente la acción que terminara en ese primer tiempo, Gallardo mandó hasta los laterales a cabecear debido a que no iba a haber réplica por parte de Central Córdoba y un buen cabezazo del lateral izquierdo de River hizo que el equipo del muñeco se fuera al descanso 1-0. Fue el futbolista que más recuperaciones realizó, con 8, y si bien en el segundo tiempo bajó, en mi opinión, un tanto su rendimiento, su nivel, aun cuando baja un poco, sigue siendo de lo mejor del equipo y es por eso que su titularidad es prácticamente indiscutible. Buen partido de Enzo Pérez, fue el segundo jugador de River que más pases dio por detrás de Paulo Díaz con 84, de los cuales 68 fueron con éxito. En el primer tiempo estuvo bastante contenido, le costó hacerse cargo de la distribución de la pelota, debido a que Central Córdoba claramente lo tenía bien en la mira para marcarlo, pero aún así tuvo alguna que otra jugada destacada, sobre todo en la marca, ayudando a los defensores, mientras que en el segundo tiempo, ya sin ninguna oposición y con el equipo más liberado, terminó convirtiéndose en el amo y dueño de todo el mediocampo.
Palavecino quizás terminó siendo de lo más flojo del equipo y teniendo en cuenta sus últimos partidos quizás fue su rendimiento más bajo. Es verdad que tuvo un par de pases largos exquisitos con una precisión tremenda, que siempre los tiene, uno o dos por partido. La realidad es que Palavecino tiene esas asistencias de más de 30 o 40 metros que terminan dejando a un jugador de River de cara con el arquero rival, pero creo que no estuvo totalmente fino en el juego interno, no pudo conectarse a sus compañeros y eso hizo, por ejemplo, que fuera el primer cambio del equipo a tan solo 10 minutos del segundo tiempo cuando salió reemplazado en lugar de Paradela. Con tan solo 18 años, Santiago Cebún tuvo su debut como titular con la camiseta de River y la realidad es que tuvo un partido más que correcto y aceptable. En el primer tiempo estuvo bastante contenido, no logró quizás hacerse cargo del equipo en esa mitad de la cancha, tampoco pudo conectarse con sus compañeros, ni con Palavecino, ni con alguno de esos delanteros, pero en la segunda parte mejoró totalmente, tan así que fue el encargado de iniciar, no la jugada, pero sí el arranque del equipo en el segundo gol, habilitando a Julián Álvarez por la derecha para que este tirara el centro y Borré convirtiera el segundo tanto. Terminó redondeando un muy buen partido hasta que fue reemplazado por Milton Casco. Álvarez estuvo errático en cuanto a la definición, tal como lo ha estado en los últimos partidos contra Atlético Tucumán y Colón, pero claramente hay que destacar que en el primer tiempo fue el delantero que más se movió y que más participó, y además terminó efectuando las primeras tres asistencias para los primeros tres goles de River. Tiró el centro para que Angeletti marcara el gol de cabeza, habilitó a Borré para que este empujara la pelota sin oposición en el segundo tanto, y también tiró el centro de derecha a izquierda para que Paradela convirtiera de zurda su primer gol con la camiseta de River, tan así que terminó redondeando un muy buen partido Álvarez. Creo que la falta de gol la termina supliendo con todo lo que hace para el equipo, además de ayudar en todo momento a presionar y recuperar la pelota. Beltrán junto con Palavecino, en mi opinión, terminaron siendo los dos futbolistas más flojos de River. Creo que el jugador de 20 años no pudo, como lo hizo contra Colón, hacerse pesar en un ataque. Si bien es verdad que ante Colón marcó un gol y eso siempre va a ser la diferencia, creo que no pudo molestar lo suficiente a los defensores de Central Córdoba como para generar algún problema defensivo, sobre todo en ese primer tiempo donde solamente Álvarez se movía y generaba algún peligro. En el segundo tiempo fue reemplazado, al igual que Palavecino, a los 10 minutos en lugar de Carrascal. Aún así me parece que su rendimiento en estos partidos reemplazando a Suárez fue más que satisfactorio. Después de un primer tiempo flojo, la realidad es que en el segundo se terminó convirtiendo en la figura del partido. Anotó dos goles, fiel a su estilo, el primero empujando la pelota a un toque y el segundo, lo que fue el cuarto de River, definiendo ante la salida del arquero aprovechando el error rival, y también dio la asistencia a Girotti para el quinto tanto del millonario. Luego de estar seco, 295 minutos Borré volvió a convertir y se transformó al término del partido de River en el máximo goleador de la Copa Liga Profesional con 7 tantos. Ya quedó claro que Gallardo lo tiene por encima de Girotti, por lo menos al arrancar el partido, y en esta oportunidad Borré no decepcionó y tuvo un muy buen segundo tiempo. Vamos a analizar ahora a tan solo dos futbolistas que entraron desde el banco de suplentes. El primero, Jorge Carrascal, que en mi opinión entró muy bien, al igual que como lo hizo ante Colón de Santa Fe. Es verdad que le falta en algunas oportunidades terminar mejor las jugadas, pero creo que se está conectando bien con el resto de sus compañeros. Logró tener un par de habilitaciones interesantes y en el quinto gol armó una muy buena combinada junto con Borré para que luego este tirara el centro para el gol de Girotti. Creo que ya está claro que juega mejor entrando desde el banco de suplentes. No va a estar en el partido del jueves ante Fluminense, pero de acá en adelante ojalá que pueda seguir manteniendo este buen rendimiento.
Paradela marcó su primer gol con la camiseta de River en lo que fue el tercer tanto del millonario en la goleada ante Central Córdoba. Después de no haber entrado ni siquiera algunos minutos en los últimos compromisos, esta vez le tocó ingresar en lugar de Palavecino y jugó unos muy buenos últimos 35 minutos, distribuyendo la pelota, juntándose con el resto de sus compañeros, y además de marcar el tanto, claramente ahora Gallardo lo va a tener como opción más seguido, porque me parece que su estilo de juego no es habitual en el resto de los futbolistas, y a la hora de mover la pelota en la mitad de la cancha, es una garantía, pero va a tener que confirmarlo con el correr de los partidos. Bueno, para cerrar, como ven en los puntajes, la mayoría de los jugadores de River tuvieron un buen rendimiento a Central Córdoba, el resultado lo marca, River ganó 5-0. Creo que manteniendo esta línea, que es la misma que tuvo contra Colón y contra Atlético de Tucumán, más allá de haber tenido bajones en los dos partidos anteriores, fue en los últimos minutos, esta vez River pudo liquidar el encuentro antes de que Central Córdoba pudiera marcar el descuento como para meterse en partido. Los dirigidos por el muñeco no le dieron la posibilidad. Con un buen nivel de la mayoría de los futbolistas, el equipo terminó floreándose en el segundo tiempo y los rendimientos de los jugadores fueron más buenos que malos, lo que determinó una goleada nuevamente en Santiago del Estero. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.